Nuestro país es extraordinariamente diverso en términos culturales. Alberga una gran variedad de grupos étnicos. Incluyen poblaciones indígenas, mestizas y afrodescendientes. Cada grupo tiene su propia lengua, vestimenta, cosmovisión y prácticas culturales distintivas. Sin embargo, debido a factores históricos y estructurales, enfrentan desigualdades sistémicas que crean disparidades en educación, acceso a servicios básicos, oportunidades laborales, participación política, entre otros. Estas brechas se acentúan cuando se trata de población femenina, ocasionando una clara desventaja para las mujeres y creando un ambiente donde situaciones de violencia de género son factibles. A esto se suma que los impactos del cambio climático afectan en mayor proporción a las mujeres, particularmente a las más pobres. Para nuestro proyecto, creamos sinergias entre las divisiones de cambio climático y recursos naturales y desarrollo rural, con 4 alcaldías de municipios con altos indicadores de seguridad alimentaria y pobreza, la Federación de Cooperativas Indígenas de las Verapaces, 40 líderes comunitarios, de los cuales 80% eran mujeres, y 5.717 beneficiarios indígenas, buscando la inclusión de poblaciones vulnerables a modelos exitosos de gestión forestal sostenible. Después, el enfoque de género y diversidad fue aplicado en 2 aspectos muy importantes. Impartir todo en el idioma local, respetando las tradiciones de cada pueblo indígena, y la promoción de un cambio de comportamiento para prevenir la violencia contra la mujer. Logramos que 2.674 productores indígenas, 83% mujeres y 17% hombres, tengan acceso a asistencia técnica, incluyendo crianza de animales de especies nativas y el manejo de cultivos agroforestales con valor agregado, generando además productos orgánicos bajo certificaciones internacionales. Nuestra experiencia en el BID nos lleva a concluir que los conceptos de diversidad, género e inclusión son catalizadores para una evolución personal. Diariamente trabajamos en un ambiente inclusivo, basado en un diálogo abierto y respetuoso que ofrece espacio a todas las voces. Esto nos permitió embarcar en un proceso de transformación y así nos fuimos convirtiendo en defensores activos de las dimensiones de diversidad, género e inclusión para promover la acción climática, propiciando un cambio colectivo que modificó la mentalidad de nuestra esfera de influencia, tanto dentro como fuera de la oficina. En este viaje identificamos que, en los equipos inclusivos, se mejora el ambiente laboral y se impulsa la creatividad y la innovación. Por esa razón, también promovemos iniciativas que busquen mejorar las oportunidades económicas y resiliencia climática de poblaciones diversas mediante el empoderamiento de grupos que tradicionalmente han enfrentado barreras. Hemos sido testigos de cómo el enfoque inclusivo tiene el poder de romper patrones preestablecidos y abrir puertas a nuevas oportunidades para personas que se encuentran en algún tipo de desventaja. Comprometámonos a construir un mundo más diverso, equitativo, inclusivo y resiliente al clima para las generaciones futuras.